report all computers now have primary control of critical vehicle functions. Roger, you're loud and clear here, Alpha. Me ahorro los 300 pesos que cobran con la copa. Así se ve la 4. Y la 1 con ese vídeo y el reflejo, la 2 también. Acá hay que venir y la 8. La ve arriba del cerco. Aquí la vive. Aquí la vive se ve así. Aquí la ve. Fila 14. Así se ve la fila 14. Y con el arco libre por Javier Salido, Brindisi remató arriba un ángulo para convertir el primer gol del partido. El campeonato en goles, Garbel. Por eso, a vos y a Maradona te aplaudo. Fila 15, bien. Reservado Copa Libertadores. Fila 13, para los que no son supersticiosos. Miró por el agujero.
quedó a la izquierda. Y la 11 y le colocó la pelota abajo para decretar primero. Para que no moleste el cerco. Fila 11 es lo mínimo que uno puede estar, porque ya en la 10 ya el cerco te corta un poquito acá. De la fila 7 ya molesta. Cuando le salió Filiol, la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que donde la pongo. Y Maradona eligió tocar refleja la mano sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja. Fila 7 no es buena. Y le doy tantos que, y tantos datos, porque sí, pasarán muchos y muchos años, y los hinchas de Boca fila 11 seguirán hablando de este gol en esta de tribuna. Diego. Es la mejor ubicación. Así se ve. Estamos en la cancha de Boca. Haciendo el tour.
Bombonera, mami. Bueno, hace calor, así que está bien.